El páncreas es una glándula ubicada en el abdomen y juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo de la glucosa y las grasas en el cuerpo. Es conocido por producir una serie de hormonas, incluida la insulina. La insulina es una hormona que regula el nivel de glucosa, azúcar, en la sangre. Actúa promoviendo la absorción de glucosa en las células, donde puede utilizarse como energía. La hormona también ayuda a regular el metabolismo de las grasas al promover el almacenamiento del exceso de energía en forma de triglicéridos. El páncreas produce insulina en células llamadas células beta, que se encuentran en grupos llamados islotes. Cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre, como después de una comida, las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo. Luego, la insulina viaja al hígado, los músculos y las células grasas, donde estimula la absorción de glucosa. La insulina es esencial para el buen funcionamiento del organismo. Ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es fundamental para una salud óptima. Cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos, como en las personas con diabetes, la insulina ayuda a regularlos. Por otro lado, cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado bajos, como en la hipoglucemia, la insulina ayuda a que vuelvan a los niveles normales. La producción y secreción de insulina está regulada por varias hormonas y neurotransmisores en el cuerpo, incluidos la glucosa, los aminoácidos y el glucagón. El páncreas monitorea constantemente los niveles de glucosa en la sangre y ajusta la producción de insulina en consecuencia. La diabetes, caracterizada por niveles altos de azúcar en la sangre, hiperglucemia, es el resultado de la incapacidad del páncreas para producir suficiente insulina o la incapacidad del cuerpo para usar la insulina de manera efectiva. La diabetes tipo 1 es causada por la destrucción de las células beta, lo que lleva a una deficiencia absoluta de insulina, mientras que la diabetes tipo 2 es causada por una combinación de resistencia a la insulina y disfunción de las células beta. Por lo tanto, el páncreas juega un papel crucial en la regulación del metabolismo del cuerpo a través de la producción y secreción de insulina, y su deficiencia o resistencia conduce al desarrollo de diabetes. Además de la insulina, el páncreas también produce otras hormonas, como el glucagón, que interviene en la regulación de los niveles de glucosa y la somatostatina, que ayuda a regular la liberación de insulina y otras hormonas. En conclusión, el páncreas es una glándula crucial en el cuerpo y su papel en la producción de insulina es esencial para mantener niveles estables de azúcar en la sangre y una función metabólica adecuada. Una disfunción del páncreas, como en la diabetes, puede provocar problemas de salud graves y afectar la salud y el bienestar general.